a 2 euros, pero claro, eso no lo tienen ellos, no lo tienen que viva lo que sienten los grandes empresarios, y así no pasa. ¿Cuáles son las demandas que ustedes tienen en estos momentos? Bueno, las demandas que el sector pesquero de Canarias, que por primera vez históricamente se ha reunido hoy en esta plaza de la feria para manifestarnos en contra de la política que está haciendo el señor Paulino Rivero, en contra del sector pesquero, en unas reducciones tan drásticas de ayudas que no hay precedentes en la historia del sector pesquero de Canarias. ¿Nos puede hablar de cifras? ¿Qué es? En el 2009 había 900.000 euros para repartir entre 27 cofradías y 3 cooperativas. En el 2004, por favor, me acabo de equivocar, en el 2004 había 900.000 euros. En el 2004 las cofradías de Canarias se comprometieron a poner en marcha el decreto de primera venta. El decreto de primera venta es el control de la descarga de pescado en Canarias en todos los puertos. Es decir, dar a un pescado, se descarga en un puerto canario, documentación, y que sea pescado legal. Antes no había control exhaustivo de lo que se pescaba en Canarias. En Canarias no había control de qué especie se pescaba. ¿Qué hemos hecho? Bajo este decreto de primera venta, que lo están financiando ahora mismo las cofradías, porque con el dinero que el gobierno canario nos está dando no llega, hemos hecho que el pescado que se desencarga en los puertos de Canarias sea pescado legal. Y ahora mismo el gobierno de Canarias, de 900.000 euros, ha pasado del 2010 a 600.000. Y el presupuesto que teníamos en el 2010 para el 2011, que era también 600.000 euros, y no habíamos protestado porque sabemos la grave crisis que está pasando Canarias, ha pasado de 600.000 de la noche a la mañana a 216.000. Eso es un abuso. Eso ningún político de Canarias debía tolerarlo, y menos el gobierno de Canarias. Está poniendo en peligro la supervivencia de las cofradías y el cierre de las cofradías. Y algo más, que desaparezca el decreto de primera venta, que es el control en Canarias del pescado legal que se captura. Y eso tiene que quedar muy claro para los canarios. Si no hay control de lo que se descarga, nunca sabremos qué pescado es legal y qué pescado es pescado furtivo. ¿Cuántas familias se dedican a la pesca? Ahora mismo en Canarias hay sobre entre 3.500 y 4.000 familias directas. Son puestos de trabajo. Cada barco que sale a faenar todos los días es una pequeña empresa. Entre 2 y 4 y 5 tripulantes es lo que tiene. Es decir, no vayamos a destruir más puestos de trabajo cuando en Canarias tenemos a día de hoy un 30% de paro. Mire, una preguntita, si pudiese explicar un poquito más, no sé, yo no entendí mucho, ¿qué relación hay entre la reducción de la subvención y el decreto de primera venta? Muy bien, el decreto de primera venta, para que ustedes me entiendan, es el control de todas las descargas de pescado que se hace en Canarias, y las cofradías tenemos ahora mismo esa competencia, la autorización para hacerlo. Quiere decir que las cofradías tienen que estar prácticamente a las 24 horas abiertas. Tenemos que tener personal adecuado. Tenemos que tener las instalaciones en marcha. Cámaras de frío, cámaras de mantenimiento, cámaras de hielo. Y las cofradías abiertas. Y el personal, todo eso lo está soportando la cofradía. Las ayudas que nos están dando el gobierno de Canarias ahora mismo no están dando para tener esas instalaciones funcionando al 100%. Y el problema va a ser que con este dinero que nos quieren dar, que igual vamos a tener que hasta que rechazarlo, va a pasar que vamos a tener que cerrar las puertas. Y si cerramos las puertas no es porque nosotros queramos, es porque el gobierno de Canarias nos está obligando a que cerramos esta puerta y no dar ese decreto. Es el pescado legal. ¿Sabe usted, cuando usted se sienta en la mesa, que está comiendo pescado que está controlado? Controlado por, en temas de sanidad y en temas de que no es un pescado ilegal, no es un pescado de barcos negreros. Claro, es una consecuencia que no es ajena a nosotros, a nuestra voluntad. Nosotros no queremos que el decreto mediante se cierre, se paralice. Pero si no tenemos dinero para hacer frente a personal, a gastos de luz, de agua y de todas esas cosas que necesitamos, una cámara de frío se te avería y te gastas 6 o 7 mil euros en repararla. ¿De dónde lo hacemos? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Y en otras regiones cómo funciona el sistema? Pues en Península están las Lojas, están las Lojas, que son los que controlan la descarga de pescado en los puertos. Y las Lojas, pero es que las Lojas tienen un beneficio a la hora de subastar pescado. En Canarias no se subasta pescado ninguno. Entonces tienen un beneficio que nosotros a día de hoy no tenemos.
para repartir las ayudas del eje 4 y a nosotros como sector no nos han convocado para nada. Es más, aún ya la tienen, parece ser que la tienen media repartida y el sector no sabe cómo y en qué se va a gastar. Y son 4.900.000 euros lo que hay para ese eje, que supuestamente deberíamos participar tanto los cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias y el sector pesquero y los científicos, y hasta hoy nada. Sí, por primera vez. Bueno, venimos desde, hay representantes de otras islas, de Lanzarote, de Tenerife, de El Hierro y principalmente de Gran Canaria, y es la primera vez que en Canarias se hace una concentración de este tipo. Grave es que hay cofradías, por ejemplo en La Gomera hay cofradías que están cerradas ya, y la tendencia en muchas cofradías es seguir cerradas, porque no podemos sostenernos con los recursos que ahora mismo tenemos para la autofinanciación de las cofradías.